estamos con una ilusión muy linda. Tenemos ya un par de experiencias, estos chicos son finalistas del mundo, son chicos ya que están a nivel elite del mundo, no son chicos que están aprendiendo ahí un torneo. Ya Santi el segundo panamericano y el tercero van a ser sudamericano, así que estamos en una góndola que es pretenciosa. Somos ahora, no vamos a ir a buscar una experiencia, vamos a estar, podemos perder o ganar, pero queremos estar en finalista, fueron ya y ahora quieren tener subir al podio. De los 60 chicos, mayores tienen 28, ¿no, Santi? Sí. De ahí quedan los 8 mejores. En realidad, ustedes ven en el torneo, dice del 16 al 19, y empieza el 14, son eliminatorias, y no sé, como yo siempre les digo a ellos, nosotros queremos competir el último día, estar hasta el último día, no llegar a los 2 o 3 primeros días y después pasear. Hasta ahora, los años que estamos, no podemos pasear mucho en las ciudades porque quedamos hasta el último día y el vuelo sale a la noche, pero mejor. Así que nosotros con esa la ilusión de este año de ir y estar el último día. Si traemos una medalla del Panamericano a Catamarca, sería todo un orgullo, pero creo que se puede por el trabajo que venimos haciendo. Hay un compromiso de parte del gobierno de la provincia, del gobernador Raúl Jalil, de la ministra, de la secretaría, de hacer un seguimiento y de trabajar con los chicos para que ellos tengan la competencia, porque un Panamericano, lo que decía el profe, es la antesala de un Mundial, y el Mundial es la antesala en el futuro de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no soñar si hoy también le tocó a Julián hacer su camino y le llegó en el tiempo que yo... Le podría haber llegado antes, pero le llegó en el tiempo que le tenía que llegar. Entonces, yo creo que esta participación de los chicos va a ser muy importante para el futuro de ellos. Me parece extraordinario, Rodolfo, que ya estén trabajando con nutricionistas, con psicólogos. Creo que es muy bueno, es lo que se viene. Antes por ahí creo que no le prestábamos tanta atención al tema del seguimiento de los chicos para trabajar las emociones, las frustraciones, que los miedos son naturales, no hay que tener, yo creo que no hay que no hablar del tema. Entonces los chicos son cosas naturales de niños, están viviendo una etapa extraordinaria y a nosotros nos llena de orgullo. Si bien estamos al frente hace muy poquito de la Secretaría, como decía Andrea, también venimos trabajando desde la Municipalidad y tuvimos la suerte de venir acompañando a los chicos y viendo su crecimiento, sobre todo deportivo. Así que nada, contar con la Secretaría de Deportes, con el Ministerio, con el Gobierno de la provincia, el gobernador lo entiende perfectamente al tema, es un hombre del deporte.